¿Aló? Sí, bueno, ¿quién me habla? Manolo. ¿Usted es el súper? Eso yo puedo decirle a usted. Óigame, Manolo, yo le estoy llamando porque mi departamento que yo vivo aquí en el 4C, resulta de que hay una tubería rota debajo del fregadero y yo quisiera ver si usted es tan amable y viene. Tubería rota del diablo, otra tubería que tanto se rompe los tubos, coño. Ay, déjeme ver porque yo estoy un poquito ocupado ahora. Pero lo que pasa es que se me está haciendo un charquero en la cocina, mano. Yo quisiera ver si usted puede ser tan amable, chucha madre, usted viene y me arregle esa tubería, hermano. Hoy no puedo, yo no. Hoy okay. No puedo. ¿Y usted podrá mañana? Bueno, a lo mejor mañana sí, porque yo me voy a ocupar ahora. Bueno, muchas gracias, señor Cabeza de Huevo. Yo lo que hago es que le voy a espera un momento. ¿Cómo me llamó usted? Señor Cabeza de Huevo, yo... ¿Quién diablo dice usted que yo llevo cabeza de huevo? Yo, es que así es que todo el mundo le dice aquí... No piense de este modo, usted me respeta, coño. ¿Cómo que cabeza de huevo y cabeza de huevo? Usted lo acuerde. Perdóneme, yo pensé que eso no era nada malo. Pues claro que malo, ¿cómo usted me llama cabeza de huevo, coño? ¿Usted está viendo loco? Pero es que eso no es nada malo, mira, el huevo es una cosa que... A mí no me importa que pepino ni que pepino sea malo o bueno. El huevo es una cosa que alimenta... Yo me llamo Manolo. ¿Ah? Mi nombre es Manolo. Yo pensé de verdad que usted se llamaba Manolo Cabeza y Huevo. Yo pensé mire, caballero, era... mire. El coñazo de su marido me dice ese huevo, a mí no. Pero mira, cabeza de huevo no es nada malo. Cabeza de huevo, el huevo es una cosa que alimenta, una cosa que viene de la gallina. Yo no sé, pues, malo que yo le dijera a usted cabeza de pico, cabeza me de yema. Me va a meter pepino que me diga así, coñazo. Ese no es mi nombre, yo me llamo Manolo. O cabeza de yema también. Mi nombre es Manolo y me llamo Manolo, mi coño. A mí se me respeta. Yo no quise faltarle respeto, mire, de verdad, señor cabeza de huevo, yo no quise faltarle... Caballero, mire, le repito que si me voy a decir ese nombre, no lo voy a tener que yo el diablo entre aquí. Ya lo parece que se le cayó la caja de dientes. Y usted se va a caer ese maldito departamento porque yo voy a arreglar el apartamento, coño. Cabeza de huevo. Cabeza de huevo, por ese favor. Cabeza de huevo. Mire, cabeza de tu madre, coño. Arréglame la tubería, cabeza de huevo. Ahora ese coño en el charco de agua. Imbécil. Aló. Oiga, usted es don Manolo, cabeza de huevo. Pero me cago, coño, en el diablo será. Pero será que no tiene una casaría, coño. Pero es que usted, es que todo el mundo le dice usted cabeza de huevo. Aquí pero me cago en que me parió a mí. Usted debe agradecer que yo soy honesto y yo le estoy diciendo de frente. Aquí todo el mundo se lo dice espalda suya. Yo por lo menos se lo digo de frente, mano. ¿Qué diablo? Yo quisiera... Yo no tengo mala intención. ¿Usted tiene con otro hombre? Cabeza de huevo. ¿Por qué no vas a frente y me dice cabeza? ¿Por qué me dice cabeza de huevo a mí? Cabeza de pinga, cabeza. Venga, casi, dígame en mi cara que le parto la cabeza en dos pedazos con machete, coño. Así tiene usted la cabeza partida por el medio, como una misma pinga, cabeza de huevo. Mira, dale. ¿Aló? Mire, señor cabeza de huevo, yo... Venga, pero yo tengo que trabajar hoy día. Tengo 4 apartamentos que se me han roto. Mire, por favor, yo no tengo tiempo para esto. Si yo nada más quiero que usted me diga no cuándo me va... No me interesa. Yo nada más llamaba para que usted me arreglara la tubería. Debería ahogarse con toda la familia en ese charco de agua, desgraciado, coño, mal nacido. Mire, cabeza de huevo. Cabeza de huevo es la que te mando yo a ti por el culo, canto de cabrón. Manolo. Mire, a mí no me hable más, coñazo. Canto de cabrón y fue su maldita madre. Manolo, cálmese, que le estamos llamando de aquí del vacilón de la mañana, de caíste. El vacilón y caíste de la mía, canto de la coño.